es un pueblito que se encuentra hacia el rumbo de las montañas, aproximadamente a una hora. Se llama Julia. Y es un lugar chico, pequeño, con pocos habitantes, pero que tiene sus particularidades. Me encuentro dentro de lo que es el tour de la agencia Emotion Tours, que realiza a San Diego para visitar algunos lugares de este lugar que están muy padres, que están muy interesantes y que están muy recomendables. El primero de ellos, hoy vamos a visitar alrededor de tres lugares. Julian, que se encuentra hacia las montañas. Ahorita no hay nieve ya por acá, pero regularmente ustedes pueden encontrar nieve. Mucha gente viene a visitarlo cuando el lugar está nevado. Otro lugar que vamos a visitar y que se encuentra también en San Diego es Seaport Village, y otro más es Old Town de San Diego, en la parte antigua de San Diego. Vamos a cruzar la calle, espero que nos vaya mal. Ahorita ya nos encontramos visitando Julian. Es un pueblo muy pequeño, muy chico. No hay muchos lugares que visitar por acá, pero tiene sus particularidades. Hay cosas que se pueden hacer. El lugar está un poco pintoresco, es pequeño, especial para tomar fotografías. Hay un cementerio muy antiguo que ahorita vamos a darnos una vueltecita por ahí. Y por supuesto, toda la gente que viene para acá viene a comer el famoso pie de manzana que aquí se elabora. Julian es un pueblo que tiene sus raíces en la extracción del oro. Es un lugar ideal para un gran paseo en el día, para recorrer su calle principal de alrededor de un kilómetro con tiendas de artesanías y restaurantes. Es un lugar que transporta en el tiempo, pues tiene una estética campirana muy al estilo del siglo XIX. Pues como todo pueblo del mundo, Julian también tiene un cementerio, data del siglo XIX, el año 1800. Vamos a dar una vueltecita. Déjenles cuento algo importante. Toda la gente que viene a Julian quiere comer algo muy especial que se vende por aquí, que además es muy sabroso. Es el pie de manzana. El pie de manzana tiene una historia muy particular aquí en Julian. En sus inicios, este pueblo era minero y se dedicaban, obviamente, a la minería. Toda la gente vivía de eso, pero poco a poco esa fue una actividad que fue perdiendo peso. La gente tenía que hacer algo más para poder sobrevivir, y fue entonces que pensaron en el pie de manzana, porque ya lo preparaban, ya lo elaboraban, y a mis espaldas se encuentra Julian Pie Company, que es uno de los negocios más importantes que vende este pie tradicional. De hecho, pertenece a una de las familias que tiene más tiempo aquí en Julian. Ya estamos en la segunda parada, el segundo punto de este tour, y estamos prácticamente en lo que es el casco antiguo de la ciudad de San Diego, Old Town, un lugar
que te transporta al momento que llegas, porque se respira totalmente lo que fue la cultura mexicana del siglo XIX. Así que vamos a recorrer a ver qué nos encontramos por este increíble lugar. Visitar Old Town San Diego es conocer los inicios de San Diego, adentrarse en los orígenes de California, ya que se considera que la Baja California se originó como tal en la ciudad de San Diego. Aquí se revive uno de los pasajes más importantes de la ciudad, ya que este casco antiguo preserva el periodo histórico de 1821 hasta 1872. De hecho, San Diego fue territorio mexicano en sus inicios. Se pueden visitar las bonitas casas museo que albergan, como la Casa Estudillo, una casa de adobe construida por José María Estudillo en 1827, que fue uno de los primeros colonizadores de San Diego, y su casa sirvió como centro social y político de la ciudad. Puedes recorrer hermosas calles, degustar comida estilo mexicano, muchísima artesanía con influencia mexicana. Un lugar que fácil puedes invertirle todo un día. Poder encontrar aquí en Old Town, por supuesto, es la artesanía estilo mexicano. Y si no me creen, échenle un vistazo. Llegamos al siguiente punto de este tour, Seaport Village y Midtown San Diego, que lo conforman la bahía justo pegada al área de Downtown, un lugar para caminar, admirar el atardecer, las embarcaciones, restaurantes y muchos, muchos souvenirs. En esa zona se encuentra también la famosa Estatua del Beso, la cual está basada en la famosa fotografía en Times Square de Nueva York, que inmortalizó el beso entre un marinero y una enfermera para celebrar el día de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. La estatua tiene 7.6 metros de altura, está hecha de bronce y pesa alrededor de 2.7 toneladas, ahí nomás. A este lugar acuden cientos de parejas para tomarse fotografías imitando a la emblemática estatua, y muchos caballeros piden matrimonio a sus parejas aquí.
Les había comentado que íbamos a visitar tres lugares en este tour, pero les tengo una sorpresa porque hay un bonus, hay un cuarto lugar que se va a visitar y que sí forma parte también de este tour, que es el Parque Balboa. Es un lugar muy interesante donde hay mucho que hacer. Eso sí, hay que caminar y caminar porque este lugar está lleno de museos, de árboles, de plazas y es un lugar apropiado, ideal para tomarse la selfie. Así que vamos a recorrer un poco para que lo conozcan. ¡Vamos! Ya estamos de regreso en Tijuana después de todo un día de paseo. Van a aparecer en pantalla las redes sociales de Emotions Tours para que si ustedes están interesados en hacer este viaje, este tour, se comuniquen con ellos, los contacten y hagan una reservación. Además de este, tienen muchos otros tours que pueden aprovechar y a través de las redes sociales pueden preguntar todas las dudas que tengan de horarios y costos. Emotions Tour, contáctenlos a través de redes sociales y los veo pronto en otro video.